a todos, bienvenidos al canal, soy Border y hoy vamos a jugar Project Zomboid. ¿Cómete esta ensalada? Sí, es verdad, quita aburrimiento e infeliz. Es verdad, la comida sana le quita la comida sana, excepto la ensalada. Claro, esta ensalada de frutas le da infelicidad porque la preparé mal. Le puse sal, le puse un choclo, ¿cómo no le va a dar infelicidad? Creo que estoy entendiendo. Creo que estoy entendiendo cómo van los tiros por aquí. A ver. ¿Un brazalete de oro? No, no, que está pesado, ¿eh? Pesa esto, ¿eh? ¿Una pulsera? No, 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 no. Ok. Prendemos esta luz. Y a ver qué hay aquí. Empecemos. Un libro. Está melancólico, así que leer un libro le hace bien. Periódico también le hace bien. ¡Eh! Un libro sobre vehículos. Está bueno, pero ¿qué me enseña? Manual de instrucciones que contiene mantenimiento para los modelos. Bien, para reparar automóviles. Cambiarle una rueda y tal. Me viene súper bien aquí. Todavía no tenemos un búnker. Quiero ir hacia la ciudad, porque me da que estoy muy alejado de la ciudad. Entonces estaría bueno. Mecánica avanzada, no lo puedo leer. Voy a leer este libro. ¿Dónde está el libro que agarré? A ver, léelo rápido, loco. A ver si se conecta con el lado humano. Sí, sí, funcionó. Lo de leer el libro funcionó. Esta revistita ya no la necesito. Necesita comer. Y acá tengo tu ensaladita esta, toda horrible. Si el loco vomita, es culpa mía, ¿eh? Si el loco vomita... A ver. Si pone cara como que vomita ahí de color verde. Puso una cara ahí como que, ¿en serio me diste esto de comer, loco? Más porquería no pudiste ser. Ok, el baño. A ver si hay alguien en el baño o no. Las sábanas, bien, me las llevo. Las voy a meter en el maletero. Pasta dentrífico, no necesito nada. Tomamos un poquito de agua. Llenamos la botella. Bien, había un microondas ahí. Yo tengo las crispetas. Me voy a preparar las crispetas. ¿Dónde estaban? Aquí. Palomitas al microondas, venga. Enciende. Ponlo a máximo, ¿no? Ahí está. ¡Uy, jole, que se me queman! Listo, buenardo. Electricidad. ¡Oh, esta cinta! Caja de bengalas, amplificador. Venga, venga, todo esto se viene conmigo y se va para el auto. Un cuaderno vacío. Creo que en el cuaderno podíamos hacer anotaciones, no me lo acuerdo. La heladera, leche, queso fresco. Bien, para adentro. Yo sería muy raro robando casas en un... Revista electrónica, ¿no? Disparado. Esto está bueno. Estas son las cosas electrónicas que luego hay que aprender a hacer. Porque estos componentes electrónicos, por ejemplo, desarmando el microondas. Después cuando lo aprende a hacer el loco. Podés empezar a armar armas estilo película cyberpunk. Que empezás a hacer armas, ¿no? Con componentes electrónicos ahí, qué sé yo. Este periódico lo guardo. ¿Este cuaderno de notas puedo escribirlo? ¡Escribir en el cuaderno de notas! Vamos a escribir acá. Cuaderno. Notas del Border. Hola. Querido cuaderno. Soy el único... sobreviviente. ¡Ja! ¡En tu cara, loco! Listo, esa es mi nota. Muy seria. Mi nota para la posteridad. Ahí en el cuaderno. Y tengo que comer saludable. Sí, 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 sí. Tengo que comer saludable. Mi primer nota. Después, a ver, cada uno. Con los que utilicen con las border coins. Me dicen qué mensaje escribir. Cuando yo les digo, ponen ahí un mensaje resaltado. Que sea cortito, ¿eh? No, 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 sácalo, un párrafo y medio, border, escribiendo media hora. Me ponen ahí un mensaje para que yo lo escriba. ¿Dónde dejé el auto estacionado? Por aquí atrás, ¿no? No, no era por aquí. ¿Dónde? ¡Uy, la choqué! Gracias por el host. A ver, revolviendo en la basura. ¡Bien! Una bolsa de basura. Aunque suene súper triste... Una bolsa de basura, por lo menos lo necesitábamos para poder guardar todo ahí dentro. Equipar en secundaria. Ahí estamos.
Y todo para adentro. Y ahora me disminuye un poco el peso, no así, uf, a lo bestia, ¿no? Como le disminuyó el peso. Pero, y me ordena el inventario también. Ahí, cuencos, todo, todo. Ahora voy a meter todo, después meto todo en el auto de nuevo. Cuando encuentre el auto, porque no sé dónde está el auto. Ahí. Bolitas de algodón, todo, 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 todo lo que entre. Ahí, tenedor, cuchillo. Esta bolsa de basura es épica, ¿eh? La bolsa de basura de mi casa entran. Bien, bien, estoy bien de peso ahora. Después, las bolsas de basura, yo creo que ya lo había explicado alguna vez. Hay que juntarlas porque cuando se corte la luz, que es cuando ya ahí. Uff, la ciudad se fue, ¿eh? Olvídate, olvídate de sobrevivir. Un saco. ¡Eh! ¡Cartuchos de escopeta! Bien. Vamos bien. Tablones, me lo llevo, venga, me lo llevo. Y este saco también. Me llevo todo, total, meto todo en el auto. ¿Aquí qué hay? Bolsas de basura. Cuando. Goma de borrar periódico. Cuando. ¿Cómo es? Se corte el agua con una pila. Caja de clavos. Carbón. Esto está buenísimo para cuando se corte la electricidad y el gas y no funcione nada. Hay cigarrillos por todas partes, pero el loco este no fuma. Lo que sí, people. Uf, voy súper lento. No sé dónde dejé el auto, ¿eh? Nota mental. Me voy a comer las palomitas. Están buenardas. No sé dónde dejé el auto, ¿eh? La próxima de Quilión. No, estoy acá con. Estoy con Border, ¿eh? Con el oficial. Con Bordercraft. Estoy acá sobreviviendo. Ahí hay maderas y cosas. Esto sirve un montón después. Para armar el búnker. Estas maderas y tal. Las bisagras, todo esto sirve. Despacito, vamos despacito. Si me cruzo con un zombie, agarro la bolsa y la tiro al suelo, ¿eh? Si me cruzo con un zombie, agarro la bolsa. Tengo que ir así despacito, plan tranqui. Porque no me acuerdo dónde estacioné el auto. ¿Alguien se acuerda dónde estacioné el auto? ¿En esta calle? ¿O en la calle del otro lado? No, el auto lo tengo que traer siempre conmigo y estacionarlo en la puerta. No me acuerdo, loco, dónde estacioné el auto. No me digas que perdí el auto. ¡No! ¿Se me rompió un hueso por el esfuerzo? ¿Me lo estás diciendo en serio? Estos tablones de porquería. Está gritando una señora, creo. El carbón vegetal. Lo dejo acá en el suelo. Este saco también. Dejo. Los clavos pesan. No, algo que pese. Hay una mujer que está gritando, ¿eh? ¡No grites, señora! Que me atraen a los zombies, por favor. Las sábanas estas. Las dejamos acá en el piso de momento. Bien, ahí estoy bien del peso. ¿Dónde dejé el auto, people? Border, ¿puedes escribir algo en el diario? Sí. Esperen, encuentro el auto. Ay, ¿dónde dejé el auto? ¿En esta calle? Sí. Ya me había preocupado. Listo, 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 listo. Ahora, esperen que me acuesto a dormir. Porque tiene una cara el logo que está muerto de cansancio. Y se me. Tengo. Ah, tengo malestar. Malestar ahí, ¿eh? No, no, ábrelo, ábrelo. Todo, todo lo que traemos aquí, para adentro. ¿What? ¿Por qué está vacío el maletero? Ah, no, no, no es el maletero. Ahí. ¿Por qué está vacío el maletero? ¿What? ¿Y mi escopeta y todo lo que yo había guardado en el maletero? Esto no está bien. Yo había guardado un montón de cosas en el maletero. Lo guardé en otro auto y me equivoqué de auto. ¿Guardé en otro auto? No sé lo que hice. No sé lo que hice, ¿eh? O este es otro. Este no es mi auto. Este no es mi auto. Este no es mi auto. Este auto no sé de quién es. Estoy metiendo las cosas en cualquier auto. Ok, recupero todo. Dame mis cosas.
Con razón, digo, ¿what? ¿Cómo puede ser? Yo estaba, tenía un montón, tenía la escopeta, tenía de todo. Eso lo dejo ahí que tenía un montón de más. No, loco, ¿dónde está mi coche? Me voy a acostar a dormir. Acá está el pato, acá está el pato. Más adelante está el auto. Por esta, listo. Por esta misma calle más adelante está el pato. Listo, voy a hacer. Me puse súper loco, digo, ¡guau! ¿Qué sé yo? Cómete el quesito así como está, loco. Cómete el quesito porque tengo toda la comida en el auto ahora. Tengo todas las latas. Mira, mira, tengo una sopa y tal, si tenés un poco de hambre. Vamos a abrirte una sopa, una sopita de esta. Yo, ¡guau! Estoy juntando todo ahí en el auto y de repente vengo y lo vengo a perder de esa forma ridícula. Ok. O lo tiré al suelo. Es muy probable también que te equivocás y en vez de tirarlo en un contenedor, lo tirás al suelo. Dejo esta lata acá. Es súper. Lo que pasa es que después. ¿Dónde está la lata? Aquí. Después hay que, como decir así, como hacer como un lugar para sembrar comida. Hay que hacer un lugar para sembrar latas. Aunque parezca ridículo. Pero hay que hacerlo y poner todas las latas en un lugar. Porque si no, después las latas. Anda. Ni idea dónde estuve tirando las latas en el camino. Si no puedo encontrar mi auto, menos voy a encontrar mis latas. Porque cuando se corte el agua, hay que ir a recolectar todo ese. El agua de lluvia. Hay que hervirla. Y recién ahí se puede preparar comida o tomar. Es toda una aventura luego cuando se corta el agua. Ok, ya dormí. Estoy todo correcto. Cartuchos, todo esto acá, no sé qué hace aquí. Ah, esto porque lo saqué del auto que me puse ahí. En plan nervioso. Guarda todo aquí. Qué anoto en el cuaderno? Quiero ver qué día estamos. Día 6. Día 6. ¿Qué anoto en el cuaderno? A ver el primero que escriba algo ahí con sobresaltado. Usando border coins. ¿Dónde está mi cuaderno hablando de todo esto un poco, no? Aquí. Escribir notas en el cuaderno. Diario. No, pero tienen que usar border coins. Si no, no. Tienen que usar border coins. Sí. Si no, no, ¿eh? No, no, no. Si no usan border coins, no. Cuando escriban con border coins. Ahí está. Oh, alguien lo usó. Tengo ganas de un más. ¡Ay! Ah, en este juego había que ir a Steam. Y en las sugerencias del juego. Agregarlo, porque estos locos no sé de dónde son. No sé si son de Estados Unidos, Canadá, Inglaterra. No sé bien de dónde son estos locos. Y. Escribir notas. Aquí. Enter. Y esto es día 6, ¿no? Esto no. Día 6. Aquí. Día 6. Día 6. Punto. Y este es el mensaje, ¿no? Vamos a dar un espacio ahí. Tengo ganas de un mate. Ok, anotado. ¿Arreglaste el internet, Kimi? Buena, 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 Kimi. Y bueno, hay que sugerírselo. Bueno, lo tengo que hacer yo, en realidad, ¿no? Como jugador aquí. Porque como el juego todavía está en desarrollo, por ahí lo agregan, ¿no? ¿No? Por ahí hay muchos argentinos que dicen, loco, es súper buena idea tu sugerencia. Pero hay que hacerlo ahí en Steam. Listo. Mi coche. ¿Dónde está? Tiene que estar en esta calle. Para adelante. En algún lugar. Ah, aquel auto donde me subí era el auto donde estaban chocados. ¿Dónde está? Sí. Donde estaban chocados. A ver. Esto lo tiro. No, no lo tiro. Quiero decir, lo guardo ahí, ¿no? Caja de bengalas, clavos, todo esto. Tengo un montón de clavos, ¿eh? Tengo que conseguir el martillo y puedo hacer cualquier cosa ahí. Esto aquí, mechero. Las pilas no. Que está lloviendo lindo, ¿eh? Lindo, 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 lindo. No, la leche de esa lata de atún me la dejo. La escopeta. Me voy a meter a la casa. Rápido, loco, que me voy a enfermar aquí afuera. Tenedor, no sé qué, cinta americana. Me meto a la casa, me meto a la casa un minuto.
Aquí. Al final estoy prácticamente viviendo en todo este pueblito. Que como digo, no aparecen zombies porque no es una zona urbana. Después van a venir los zombies en un momento. En un momento vienen, inevitablemente. Oh, no me deja dormir. A ver la televisión. Voy a comer, ¿eh? Voy a comer. Voy a tomar esta leche antes de que se me pudra. Calorías, la leche da super power en el juego. Y es uno de, creo que se tarda bastante en que la tome. Estilo de si te están persiguiendo zombies y tal, es complicado tomarte una leche. A ver la tele. No, ya. Este, hay canales donde ya se. A ver, el triple N. ¿Será un canal adulto este, el triple N? No, necesitas tablones. La infección del incidente Nox. Se está extendiendo el ataque zombie. Rápido. Y sin contacto con fluidos, claro. Es con mordidas. Salió con los infectados de la frontera el incidente. En la frontera, en el border. La gente se dirige hacia el norte. Ok, ok, estoy leyendo las noticias. Tienen hambre y están peleando. Ay, se están enfermando. ¡Mi padre! ¡No lo han mordido! ¡Ni siquiera he visto uno de ellos! Miren las noticias, está buena. Las noticias son realistas, eso está bueno, ¿eh? En, a ver, otro canal. Border en medio de la tormenta, ojalá. Sí, me metí aquí. Vamos en directo de nuestro equipo de noticias. Parece que todas las noticias están en el asunto zombie, ¿eh? La carretera Louisville. Es un... Claro, toda la gente se está escapando de las ciudades. Hay una plaga, dicen. Claro, todavía no saben bien qué es. Se dirigen hacia el norte, la gente asustada y herida. A ver otro canal, que están todas las noticias, ¿no? Ahora, el asunto zombie. Este canal ya no está. Este canal ya no funciona. El canal Turbo. Aquí, Kirk Cormick. La infección. Están todas las noticias. En Nox. Para mí estamos en Muldrow, ¿eh? Si no me equivoco, estamos en Muldrow. En Muldrow. En la televisión. Antes, recuerdan, estaban dando cosas de cocina, de no sé qué. No, y este canal tampoco funciona. Ok, ok, me enteré de todo. A ver si ahora me deja dormir. Bien, un poco de tele. Y a la cama. Listo. Y está lloviendo todavía. ¿Y qué hora es a todo esto? Las 8 de la noche está. Ojo, a ver si estoy mojado, no me di cuenta. Creo que lo dejé en el auto, Lo dejé en el auto para secarme. A ver si hay aquí uno. Buena, una toalla. Me la voy a llevar conmigo para secarme. Tomamos agüita. Cada día hay que escribir en el diario. Oh, sí. Alguien dígame para escribir. Sí, ¿eh? Alguien dígame porque estamos en otro día, es verdad. Este es el día... ¡No, día 6! No, día 6 aún. Ah, lo que pasa es que... Dormí muy temprano. Hay que esperar a mañana. Hay que esperar a mañana, Vamos a esperar a mañana. Le voy a preparar algo de comer. Era temprano cuando me acosté a dormir. ¿Dónde está la lata? Yo traje una lata conmigo, estoy seguro. ¿No traje una lata? ¿En serio? Acá, atún. Todas las latas... las tengo que en realidad guardar. Tengo que tratar de comer todo lo que sea comida fresca. Porque cuando se corta la luz... A menos de que haya conseguido el generador y haya aprendido a usar el generador, se empieza a pudrir y después, ay, es un... Entras a los supermercados a saquear, entras a todos los lados a saquear y decís, no, loco, toda la comida ahí podrida y el loco se está muriendo de hambre. Ok. No pasó un día, pasó 3 horas, claro. Sí, durmió ahí un ratico el loco, ¿no? Como una siesta. 6 horas 15. Todavía falta. Bueno, pero vamos bien. ¿Dónde está? ¿Otra vez perdí el coche? Vamos, loco, vamos. Súbete. Es que... Esto lo tendrían que arreglar. Esto es como... Esto es un fallito que lo tienen que arreglar cuando salga el juego. Para interactuarse... No, si cuando te están persiguiendo los zombies te pones súper nervioso, súper loquendo... es una locura tratar de entrar así al auto. Encendemos las luces. Si tiene frío le puedo encender el calefactor aquí. Super nice. Bloquear las puertas.
para que no me abran la puerta y se me meta un zombie. Y tiene hambre el loco, en serio. Loco, que tengo la comida en el baúl. Voy a ir a buscar la comida, o sea. Voy a buscar la comida. Tengo toda la comida aquí. A ver, me voy a agarrar un par de latas de algo. A ver, esto. Aquí. Listo, me llevo esta comida. Listo, perfecto. Vamos. Vamos porque quiero ir a la ciudad. Bloquear las puertas. No, el maletero no. ¿Cómo era? ¿Esto era? Maletero desbloqueado, climatizador. Acá, bloqueada las puertas. Están bloqueadas. Listo. Me arranca, loco. Y a ver si encontramos la vez. ¡Sorprendente! ¡Sigue vivo! Sí. Lo que pasa. Ahí viene Anonymous. Muy tranqui estamos jugando. A ver, aquí qué hay. ¡Oh! Esto tiene pinta de. Tiene pinta de lotería lo que acabo de ver aquí a mi izquierda, Tiene pinta. ¡Oh! Esto me gusta. ¿Qué es esto? Ah, no, es un hotel. Me lleva. Pensé que era un almacén. Bueno, nos podemos echar una siesta aquí, Día 7. Ah, es verdad, día 7. Sí. A ver esto. Desde el primer día que no voy a. Ahí lo pongo. Lo estoy copiando. Espérame. Porque me lo deja copiar. Está bueno porque me lo deja copiar del chat. No es necesario que lo escriba. Aquí. Día 7. Desde el primer día que no voy al baño para hacer mis necesidades. Pobre loco, es verdad. Eso ya lo dije en el otro directo. Deberían agregarlo, que el loco puede ir al baño, pobre tipo. Y estaría bueno, ¿no? Que por ahí te ataque un zombie cuando está ahí sentado el loco. Y te ataque. ¡No! ¡Me lleva! ¡Me! ¡No! ¡Qué susto me dio! Estaba súper tranquilo hablando. Se me tiró encima. Se me tiró encima como una araña de estas de Minecraft cuando te metes a una dungeon. ¡Qué asqueroso! Me asusté. Vale. ¡Qué porquería, desempaquetar esto. A ver si no estoy mojado. Si estuve bajo la lluvia. No estoy mojado. ¡Ah! ¡Qué porquería! A ver, ¿tiene algo que por ahí me sirva este loco? Un reloj, ya tengo. Pantalón. Por ahí es mejor que mi pantalón. No, pero mi pantalón está bien. No, sangriento, no quiero nada. ¡No quiero nada tuyo! Vamos a prepararme algo de comer. Estas judías y tal. En lata. Esto. Me dejó mal, Pasa que claro, ahora van a empezar a aparecer. Está perfecto. Vamos a beber esto. Y esta caja tiene algo. Una almohada. Yo diría que vamos a aprovechar la noche. Son las 5. Sí, vamos a dormir. Son las 5 a.m. Me duermo hasta el mediodía y después salgo a pelear. Bueno, hasta las 10, casi las 11. Bien. Voy a dejar las latas que tengo aquí en el suelo. Ahí está, buenardo. ¿Y aquí qué hay? Una radio. Bien, la agarro. Y aquí, nada, pues nada. La radio la dejamos acá. Después las radios hay que aprender a desarmarlas. Pero no tengo ni destornillador, nada, no las puedo desarmar, Minuto que metí la... Uf, ¿qué me dice? Metí la pata aquí. Aquí. Ok. Quítale la pila. Opciones. Quitamos la pila. Necesito... Claro, no tengo nada. No tengo herramientas. Todo el asunto de herramientas y tal me falta. ¿Qué es esto? Ligero escalofrío. Ahora el loco tiene frío. Estoy escuchando... ¿Hay fuego? ¿O hay niebla? No sé si es niebla o fuego. Y escucho zombies mal, Que está detrás de esta puerta, ¿no? No, me voy, Quédate ahí, loco, Quédate ahí que vengo súper bien. No me vas a complicar la vida,
¿Estarán aquí? ¿No puedo mirar por la ventana? Sí, no está aquí, ¿eh? Estoy robando todas las cortinas. Quitarla. Ahí. Esta sábana también. Ahí, ahí. Me la llevo para el auto. Está acá detrás de esta puerta. No, 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 no. No, 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 no. No, no, gracias. Aquí por la ventana. Hola. Quita la cortina. Cierra la puerta, por favor. Me pone nervioso la puerta. Hay una escalera. Se ve medio rara esta. Una billetera. ¿En serio? ¿Una billetera ahí? Una heladera. Una gaseosa. Buen ardo. La llevo. Estas sábanas, ponlas acá, si pesan menos. Creo que estoy escuchando. Me quedé un zombie aquí. En este hotel, este hotel está infestado, ¿eh? Este hotel me voy a pirar. ¡Oh! Analgésicos. Nice. Eso es bueno. Me piro, me piro. Este hotel... ¿Hola? Escucho ahí un zombie. ¡Rau, rau, rau! Pero no... Semilla de zanahoria. Bueno... al ritmo que vamos, puede ser que la usemos. Sigo escuchando. Nada. Bueno, me piro. Ay, hay un piso arriba. Me piro, me piro. ¿Qué me dice el Kilión? Día 9. Ah, no sé qué día vamos, A ver la basura. Bolsas, perfecto. ¿What? ¡Mira dónde estaba el loco! ¡Estaba ahí arriba! ¡Estaba ahí arriba todo el rato! ¡Todo el rato ahí! ¡Hola, loco! ¿Qué tal? ¡Hasta luego, eh! ¡Ahí te quedas, loco! ¡Ya no, no quiero nada contigo, ¿Dónde está todo lo que traje? Aquí, esto pesa un montón. Mueve, 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 mueve. ¡Oh! Ya se llenó el auto. Me meto aquí y lo meto en el asiento. En el asiento del acompañante dejo todo ahora. Asiento. En todos los asientos puedo ir dejando cosas. ¡No! ¡En el asiento del conductor no! En el asiento del acompañante. Asiento delantero derecho. Ahí está. ¡No! Me lleva bien este. Cambia. Me piro, me piro, me piro. ¡Loco! ¡Pírate! Bueno. Ahí está, ahí. 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 A tu casa. A tu casa, loco, ¿eh? Explicado. Este loco encima me quiso venir a atacar. ¿Qué? A ver, que tiene algo que me sirva. Un reloj bonito y tal. Zapatillas. No, no, no quiero nada tuyo. Métete al asiento del acompañante. Y dejamos todo. ¿Cuál era? Asiento. Asiento trasero. Asiento del conductor. No, acá. Ah, mira, tiene como una. La guantera. ¿Puedo dejar cosas en la guantera? El auto lo estoy llenando de todas mis porquerías, ¿eh? No, pero en la guantera no. ¡No! ¡El helicóptero! Ok, debería estar escondido en realidad. Hay que esconderse cuando está el helicóptero. Esto es una metida de pata. Debería estar escondido en el baño de una casa. Porque el helicóptero lo que hace es atraer hacia mí a todos los zombies de la zona. Esto vamos a agarrar la mitad. Los guardamos aquí. Recuérdenme que el auto está lleno de cosas, ¿eh? En todos los lugares del auto hay cosas, no sé. Asientos, donde sea. Listo. Y listo. Listo, estoy bien de peso y tal. Ok, había una casa acá enfrente que quiero ir a ver. Pírate, 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 pírate. ¿En serio?
Encima está sobre... En realidad el helicóptero... El helicóptero está para rescatarnos. Pero la metida de pata del helicóptero... No, 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 no. Me voy a meter al hotel, me voy a esconder en el hotel. La metida de pata del helicóptero es que atrae a todos los zombies hacia nosotros. Vete de aquí. ¿Hola? Cierra esto. Shh, no estoy aquí. No estoy aquí. Sábanas. Bien. Muy bien, la toalla. No me tengo que secar. Secarse, sí. Gracias. ¿Listo? ¡No! Súper tranqui vamos hoy. Acá hay un loco, me parece que acá hay un loco. Voy a comer un poco y después le explico un par de cosas a este loco. Una gaseosa, me voy a tomar una gaseosa porque estás... Tómate una. Tómate una border cola. Ahora estás listo para la vida, crack. Tómate una border cola, ahí está. Mejor dicho, maneja... No sé si es buena idea, ¿eh? Aparte con la lluvia puedo derrapar y chocar. Es un poco complicado. Pero de momento nada, ¿eh? Plan súper tranqui, vamos. Súper bien. Abre latas, no sé qué. No, listo. Acá debe haber un loco, así que cuidado, ¿eh? Abro y empujo. ¿Hola? No es acá, es en la habitación de al lado. Bolitas de algodón. Tinte blanco. ¡Oh! Me voy a teñir el pelo de blanco. Me voy a teñir todo de blanco. El pelo y la barba. Teñir el pelo. Ahí está. Y ahora la barba. Ahí está. Listo. Se me gastó el tinte. Listo, el agua, llena la botella. Piri, ¿cuántos días? No, ¡oh! Ya es medianoche, ¿eh? Esperen, voy a dormir y me dicen que escribo. Vamos a dormir aquí. Sí. ¡Ok! Border está preparado, ¿eh? Border está preparado ya, ¿eh? Uf. Ey, loco, ¿me dejé toda la comida en el auto? Sí, no tengo más comida encima, ¿eh? Esta cortina me la llevo también. ¿Puedo escribir? Díganme, pero tienen que usar border coins. Con las border coins tienen que resaltar el mensaje. Y yo lo que escriban, lo escribo en las notas. ¿Acá hay alguien? No. Entré con miedo, ¿eh? Aquí una toalla. No, no me tengo que secar, no me mojé. Ojo que acá debe haber un loco, ¿eh? ¿Empujo? No. Hay un loco que está escondido, seguro. Uf, somníferos, bien. Cuando no puede dormir, el loco ahí, súper tranqui. Analgésicos, bien. Más tinte de pelo blanco. Aquí. Las cortinas me las llevo siempre. Y hace frío. ¡Oh! Acaba de haber una fiesta, ¿no? ¿Hola? Cerrar esta cortina, por lo menos cerrada. ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¿Hola? Está acá el loco, ¿eh? El loco está acá, ¿eh? ¡No! No, no está. ¡No sé dónde está! El jaboncito. Buenardo. Voy a aprovechar para lavarme un poco. Venga, nos lavamos un poquito. No me tengo que lavar, ¿eh? Estoy súper bien. ¿La camisa de leñador la puedo lavar? No hay suficiente jamón. ¿Qué dicen ahí? Uf, espere. ¿Qué me pusiste aquí?
Estoy copiando el mensaje ese que me escribieron ahí. Ahí lo escribo aquí. ¿Qué día vamos a todo esto? Día 8, 4 horas. Va bien, ¿eh? Es que no me estoy metiendo. Así es como juegan todos los locos, los streamers, aquí en Twitch y sobreviven 500.000 días. Nosotros siempre por ir al choque, ir ahí a lo loco, no pasamos del día 8. El día 8, ¿no? Es nuestro récord. Día 8. Espero que un día. Encuentre, ¿pusiste? Un día. ¿Dónde está? Te faltó una E acá. No, ahí no. Encuentre mi cafecito para tomar. Quiero tamales. Ok. Es nuestro diario. Por lo menos tenemos un diario ahí de superviviente y tal. Vamos, vamos ahí. 8 días 14. Creo que era 8 días. ¿Es por running? ¡Oh! Sí. Ojo que running no dé consejos, ¿eh? Hoy no. Que hoy no dé consejos, running. Que la última vez no salió muy bien, ¿eh? Quitar cortinas. Debería ir al auto a guardar todo esto. Y necesito, sí, necesito ir a la ciudad. Porque ese auto está todo destruido. Acá está el loco, ¿eh? Es la única habitación que me falta. Está acá. A ver. Se viene, ¿eh? Enfrentamiento. ¿No? Vamos a cerrar la ventana. Cuidado aquí. Son buenos mis consejos, dice. Oh, tranquilizantes. Bien, bien. Todas cositas que necesita. Está acá el loco. ¿Lo encontramos? Oh, no está acá. ¡Empuja! Sé dónde está. Revisé todo el hotel. Todo el rato se escuchó un zombie ahí dando de patadas. Pero ni idea dónde está. ¿Lavar toda la ropa? Venga, vamos a lavar la ropa. Tranqui. Tranqui. Momento de lavar la ropa se llama este. Pero no sé si irá con toda la ropa mojada después. Eso no lo pensé, ¿eh? Creo que debía haberla lavado en un. ¿Está con la ropa mojada? ¿Hay algo, el loco? ¿O no? A ver si la toalla me dice secarme. No dice secar. Así que no, estoy bien, ¿eh? Con la ropa toda. Necesito ir al auto. Sí, no tengo nada más para comer. Necesito ir al auto. Me tomé todo. Sí o sí tengo que ir al auto. Bueno, ni idea dónde está este loco. Yo quería matarlo. Con cariño, ¿no? Pero lo quería reventar. Pero no sé dónde está. En algún baño, en algún. Algo que nos pasamos de largo. Y no lo vimos. Ahí, me dio cosa de que estuviésemos todo el rato ahí y que el loco en realidad estuvo todo el rato rompiéndome el auto y que salía y el auto estaba destruido. Me ponía a llorar. sábanas. Aquí. Estoy tirando todo. ¿Cómo en el asiento del conductor? ¿En serio? No. En el asiento del conductor, no. En el asiento, en otro asiento. Después me tengo que sentar arriba de esto. ¿Cómo hago para conducir con todas las cosas ahí abajo del asiento del conductor? Ahí está, en el asiento delantero derecho. Perfecto. Tranquilizantes. Jabón. Estos cuencos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Somníferos. Sal, pimienta. Bueno, me lo quedo. Estas latas ahora las dejo afuera. ¡Listo! ¡Súper! Pero. ¡Modo pro! Y voy a buscar algo de comer. Eso sí, modo pro. Ven aquí. Que se me está acabando la comida, ¿eh? A todo esto. Es lo último de comida que tengo, ¿eh? A todo esto. Es lo último. Acuérdense que tengo la pistola ahí, ¿eh? A todo esto es lo último de comida que tengo. A ver, voy con el auto un poco más para adelante. Arráncale, buen hombre. ¿Quién está por ahí? ¿Está la Chuski? ¡Hola! ¿Está Pepito? ¡Ay! Por leer el chat, choqué. Vamos a ir para este lado.
Que hay un barrio. ¡Oh! Esto tiene pinta de búnker, ¿eh? ¡Oh! Esta casa está buenarda. Está buenarda. Y ya está toda con maderas y tal. La casa de la izquierda. Porque solamente tendría que romper la puerta de entrada. La otra casa, ¿eh? Me estoy viniendo para esta, pero es la otra casa. Está toda cerrada. No es la mejor casa del mundo. Pero nos vendría bien. Porque ya está toda cerrada. Border, ¿cómo? Es que justo... Es que leí el otro monitor. Leí el monitor y me choqué. Saco de yeso y tal. Heladera vacía. ¡Oh, nice! Justo que yo estaba hablando que se nos estaba acabando la comida. Olvídense. Aquí está la comida. Bueno. Me la pude agarrar como quería, estilo Windows. Y me voy a preparar esas zanahorias en lata que las acabo de ver. No, esto. Esto que no sé qué es. ¿Se come directamente? No sé qué es eso. Rumolduae, ¿no? No sé qué. Debe ser una marca de... No sé de qué. Me comería un caballo. Y sigue hambriento el loco, ¿eh? Acá está la lata esta. Abrir esta. Uno llama en modo pro. Yo te llamo configuración normal. No, no, no. La configuración normal es la modo pro, ¿eh? La normal. No la hardcore. Así que, y nosotros tenemos cosas rebajadas. Estamos en modo border jugando, ¿eh? No, no te deja así, Kimi. Lo tenés que desbloquear. Kimi ahí tratando de hacer trampa. Vamos a comer. Está el loco, está hambriento, fuera de serie, ¿eh? Come, come, come y nos vamos a dormir. Bien. Listo. Aquí la luz está apagada, no sé por qué. Prende, ahí está. Y hay algo que pueda... Azúcar, pimienta... No. Agüita. Botella. Yeso. No. Azúcar. Con azúcar podría prepararme caramelo o algo así, ¿no? Pintalabios. La toalla. ¿Me tengo que secar? No, estoy bien. Aparte estoy bien. Estoy con la ropa limpia, lavada a mano. Eso no lo hicimos nunca. Pila. Para tu casa. ¿Algún libro? ¿What? ¿Qué hay acá? Un cuchillo de cocina. Cuchillo para pan. Mantequilla. Bueno, me llevo. Me lo llevo. Estos se rompen de nada. Abre lata, encendedor, metero. No, nada más. Cualquier cosa había en ese mueble. Hola aquí. Hola a todos. Un pantalón. Por ahí podría cambiarme el pantalón. ¿Qué tal está este pantalón? No, está bien este pantalón. Un bat de béisbol. Buena. Esto lo puedo poner en la espalda. Bien. Ahora estoy con un poquito de sobrepeso, pero no pasa nada. Ahora me levanto de dormir y voy a guardar todo el auto. ¡Duerme, duerme! Piri. A ver. Listo, tengo que ir al auto. Tranqui. Y tengo que ver el búnker ese. Exacto, me había olvidado. El búnker ese que estaba aquí. A ver si en la basura hay algo. Un clip. Buenardo, ¿eh? Justo lo que quería. Vamos aquí. Vamos a guardar todo aquí en el auto. Ahí. Asiento del conductor, no. Aquí. ¿Qué es lo que agarré? Que no me acuerdo. Acá, cuchillos. No, ahí no, border. Ahí. Todo esto para aquí. Modo. Me extraña, ¿eh? Modo mega tranqui, vamos. Estas latas y tal. Vamos a comer una aquí. Aquí mismo, ¿eh? Aquí mismo en el coche voy a comer. Lo que sí el problema va a ser, muy simpático todo, cuando me quede sin gasolina, ¿eh? ¡Ey, Jorge! ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Te diría que muchas gracias, Jorge. Eso te diría. Con un grito, con un grito. Estoy escuchando zombies, eso no me gusta nada. Eso no me gusta nada. Estoy escuchando zombies. Estoy escuchando zombies. No sé dónde están y no me gusta nada. Deben estar dentro de esta casa todos muertos los zombies. O sea, deben estar aquí dentro. A ver si puedo espiar por una ventana.
Por aquí. Se me da que deben estar acá. Esta habitación, ¿no? Debe haber un montón de cosas. Debe haber armas, debe haber de todo aquí. Me asusté. Ah, pisé yo los vidrios. Sí, está ahí. Ahí está el loco, mírenlo. Ok, ok. Bueno, voy a entrar por la puerta delantera. ¡Hola, buen hombre! Voy a entrar por la puerta delantera. Tire, 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 tire. Vamos. Ojo. Uf, y este lleva rato muerto este loco, Sí, tranquilo, no estés apurado, No estés apurado. Ahora yo abro la puerta, que yo me estoy mojando. Vos estás aburrido ahí en el... Pensé que se había roto toda la puerta, Pensé que se había roto. No me rompas la puerta, loco, Abro y lo empujo. ¡Ay, no! Está cerrada con llave. Me lleva. Me lleva. A ver, aquí. ¡Oh! Y hay otro encerrado en el baño. Veo que está... Está encerrado en el baño. ¿En serio? ¡Ojo! ¡Empuja! ¡Empuja! ¡Empuja!